y nos acostumbré a una propuesta de juego muy, muy similar, una presión alta, una gran presión tras pérdida, las líneas muy adelantadas, y yo estoy seguro que ese va a ser el plan de juego que vamos a ver en estos primeros inicios de juego. Pero es verdad que son cosas que no vemos ni en equipos de segunda ni en equipos de primera, y lo de este equipo es increíble. Y lo de esta afición es increíble también, porque de nuevo se ve una muy buena entrada y... Mira el crono y dentro de muy poquito, ahora mismo lo hace, comienza el partido en el Municipal de Chapín. Es Heredia el que golpea en largo, partido alguno muy lateral, muy ofensivo, y que fíjate que poquito hace falta para ver la primera ocasión de peligro. Cabezazo tremendo del que hemos hablado antes, Jacobo. No pudo prolongar Rafa Parejo, el rechace que le cae a un Álvaro Martínez que no golpea bien. Es Marcelo el que intenta ponérsela ahora de nuevo a Carri, pero el balón no es bueno. Despeja Alex Camacho, le cae de nuevo a Marcelo, el tuya y mía con Carri, que ahora sí sale mal. No atendido, ahí va Carri, el golpeo de Carri es buenísimo, el golpeo, madre mía lo que iba haciendo Carri. Iba creando la magia conforme iba pasando los segundos en la zona de peligro. Ojo, mira, escucha a Guille que le ha dicho pégale, le hace caso a Guille. Y fíjate la ocasión tremenda de Carri, que ahora sí anima al público. Esquina que lo hace efectivo para el primer palo, la prolongación es buena. Fíjate que poquito Durán para poder marcar el primero. Ahora sí tampoco en la segunda instancia. Así con espacio, cuidadín, que este tiene mucho peligro, que le va a pegar, que lo pega. Oh, madre mía, marca el Torremolinos. Qué mala suerte ha tenido ahí con ese golpeo, que le ha despistado por completo a Matías y que no ha podido hacer nada. Ahí está, le choca la mano con Edu, con Hugo. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, porque ha llegado el gol en el peor minuto posible. Le tocó, le desvió y de nuevo con esa amarga sensación de ver poco a poco cómo entra el balón en portería. Lo celebra el Juventud Torremolinos y ahora sí, Chapín. De nuevo, anima a los suyos, Guille. Ahora con la filtrada para Osorio. Está en el área, de nuevo Castillo. Qué peligro tiene este jugador. El golpeo que se va arriba la ha tenido de nuevo Alex Camacho. Ya que Marcelo va a tener que luchar mucho para quitársela. Que no se la quitan, es Mérida el que pone ese balón. Sin peligro para Matías, pero Guille, hay que atar a esos jugadores, ¿eh? Final. Sí, el central también sabía ya que era la última jugada. Ya dicho, me voy a incorporar al ataque y creo un poco de superioridad. Los ojos para lo de la tele, el golpeo de Ilía. Ojo, perdón, a Carri, despeja perfectamente, cuenta para córner. Ese balón que impactó en la barrera y que... El centro que no tenía ningún peligro, Carri. Bueno, pues, ojito, ¿eh? Ojito, porque podemos ver la primera roja y roja para el Torremolinos. Gallego con esa falta tremendamente, bueno... descompensada por la altura que ha puesto la pierna, ha impactado en la cara de, eso parece, la cara de Carri. Espérate, rechaza, le cae ahora a Castroviejo, el golpeo se le fue alto a Jacobo y no le puso nada de peligro a ese balón que podía habérselo puesto. Cae a los pies del jugador jerezista Beto, el golpeo de Abraham, ahora sí con la cabeza, en un giro de cabeza característico del ariete. Genial peligro, ojo al golpeo David León, que se va bastante lejano. Para Tete, que ahora sí no se la piensa. Madre mía, el lanzamiento de Tete, que ese Tete está causando peligro. Y mira, 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 Tete, que poquito apartado para poderla emparar. Balón muy difícil, lo va a tener prácticamente. Bueno, ojo a la inteligencia de Beto, que la recupera. Balón atrás, ahora sí. ¡Gol! David Sánchez lo sabe, alienta a todo el equipo, a los más de 4.000 asistentes hoy en el Chapín. A la decimocuarta ha tenido que ser Ilías. ¿Quién si no? El mago, el Robin Hood, el pianista, el sastre del gol. Llámenlo como quiera, pero es que el gol lo tiene él en sus botas. Andrés, Guille, por fin. Porque nos lo van a quitar, ahí está. Ojo el rechace de Mérida, que es bueno para Tete. Lástima el golpeo de Tete, que se marcha por muy poco. Rompe el centro, es bueno, se acciona hacia atrás Oca, el golpeo de cabeza, que se marcha por encima del larguero. Muchos oídos porque podemos cantar gol. El centro es bueno, Oca, qué lástima. El remate de Oca. El portero argentino que ha sido un espectador más. Y final del partido. Se acabaron los 93 minutos, 96 que finalmente ha añadido, y que sin duda ha puesto el empate en el Municipal de Chapinga.